Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Tenemos 23 de noviembre y hoy vamos a, en primer lugar, bueno, vamos a continuar con recurrencias. Y vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo encontrar formas cerradas de una recurrencia? Entonces vamos a hacer o vamos a resolver esto a partir de una serie de ejemplos. Entonces, vamos a ver. Okay, solamente revisar una cosa. Okay. Entonces, considere la relación de recurrencia. Considere la relación de recurrencia a sub n igual a 2 a sub n menos 1 menos a sub n menos 2, y que esto sea válido para n mayor o igual que 2. Entonces, antes de esto, determine una fórmula cerrada o una forma cerrada, de las dos formas se puede decir, cerrada, si las condiciones iniciales son y primero vamos a hacerlo con A0 igual a 0 y A1 igual a 3. Y luego vamos a hacerlo con A0 igual a 5 y A1 igual a 5. Okay. Entonces vamos a resolverlo. Solución. Entonces, una forma, vamos a llamarlo aquí forma 1, de cómo resolver este ejercicio es observando los términos de la sucesión e intentando encontrar una especie de patrón. Por ejemplo, para el primer caso, A0 es 0, A0 es 0, A1 es 3, calculemos A2, A2 sería dos veces A1 menos A0, sería 6. Calculemos A3 sería dos veces A2 menos A1, que sería 9. Calculemos uno más, un par más por las dudas. Sería dos veces A3 menos A2. Sea 15. A ver. 18 menos 6, 12. Y A5 sería dos veces A2, no, perdón, A4 menos A3. Entonces 24 menos 9 es 15. ¿Y qué observamos en sí, en solamente los términos? Los términos son 0, 3, 6, 9, 12 y 15. ¿Qué podríamos decir de eso? Pues fácilmente podemos llegar a decir que A sub n es igual a
3 por n. Entonces, para verificarlo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, calculamos a sub n más 1. De la siguiente forma. Sería 2 a sub n menos a sub n menos 1. O sea, estoy evaluando en n más 1 aquí, en lugar de n. Y voy a imaginarme de que esto se cumple hasta este valor. Entonces voy a tener 2 por 3n menos, sería 3 veces n menos 1, porque este es el a sub n menos 1. Entonces esto sería 6n menos 3n menos 3. A ver, pero sería menos por menos, sería más 3. Y esto nos termina quedando 3n más 3, que no es otra cosa que 3 por n más 1. Entonces, si partimos de este, o si nosotros empezamos suponiendo que para an se cumple así, y vemos que para la n más 1 también tiene la misma forma, entonces podemos decir de que estamos bien, de que esta es la fórmula cerrada. Este último paso es más como una comprobación, por decirlo así. O al menos de momento vamos a llamarlo como una comprobación, porque realmente es otra cosa la que estamos haciendo. Pero todavía no les voy a decir qué es. Bueno, sí les voy a decir qué es. Estamos haciendo una especie de inducción matemática, pero no le hemos puesto todavía nombre. Pero básicamente por aquí van haciendo los tiros. Ok, entonces ahí tenemos una forma cerrada. En sí observamos unos valores, hicimos una conjetura que fue verificada. Lick. Sí, dígame. ¿En qué sección del libro está este contenido que estamos viendo ahorita? Esta es la sección 2.4, solamente que le estamos dando unos cuantos matices extra. Entonces, porque exactamente así no lo plantea el libro, simplemente es como una mejora. Pero este es de la sección 2.4. Ok, muchas gracias. Listo. Ok. Entonces, cuando ya la conjetura está verificada, esta se convierte en la forma cerrada. Forma o fórmula cerrada. Ok, ¿y qué pasa con el otro? A sub 0 dice que es 5, a sub 1 que es 5, y a sub 2 sería 2 por a sub 1, o sea 2 por 5, menos a sub 0 que es 5. O sea que queda 10 menos 5 que es 5 otra vez. A sub 3 sería 2 por 5 menos 5 otra vez. O sea que volvería a dar 5. Aquí lo que vamos viendo con estos pocos ejemplos incluso es que la sucesión va 5, 5, 5, 5 y continúa así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Plantemos una conjetura que a sub n es igual a 5 y lo comprobamos para el siguiente término, solo para ver si se cumple. Entonces tendríamos, esto sería 2 veces a sub n menos a sub n menos 1. Esto sería 2 por 5 porque estamos suponiendo de que a n es 5 para todo n. Entonces 2 por 5 menos el anterior que también sería 5 porque estamos suponiendo que es constante. Y pues esto daría 10 menos 5 que es 5. Entonces está verificado. Así que esto sería la forma cerrada. Sin embargo, no todo es tan sencillo de ver. No todos las sucesiones salen solo con viendo los valores e intentando determinar cuál es el que queda. Entonces, aquí les voy a dar un método de solución de recurrencias que es bastante amplio el rango de recurrencias que puede resolver. Y esto lo vamos a ver aquí en la forma 2. Esta es como una generalización que aplica para casos más difíciles. Entonces, vamos a partir de la relación de recurrencia.
Y vamos a suponer una solución de la forma a sub n igual a x a la n. Esta es una estrategia que se suele utilizar para recurrencias. Cuando uno tiene una recurrencia de este estilo, lo que hace es suponer una solución de la forma x a la n. Y pues, sustituyendo eso aquí, nos quedaría x a la n igual a 2x a la n menos 1 menos x a la n menos 2. Entonces ahora dividimos entre x a la n menos 2. Y aquí nos va a quedar x al cuadrado igual a 2x menos 1. Despejamos para un solo lado, queda 2x al cuadrado menos 2x más 1 igual 0. Y aquí pues nos quedan dos soluciones, solo que en este caso es la misma. X igual a 1 y x igual a 1. Pero le voy a llamar x1 y x2, por algo que ya le voy a decir. Entonces, cuando yo, si son solamente dos términos aquí, va a ser una, siempre una cuadrática. Si son tres, va a haber una cúbica. Si son cuatro, va a ser una ecuación de grado 4 y así. Dependiendo cuántos términos haya acá, de ese grado va a ser la ecuación que nos queda aquí. Entonces, al final, cuando ya tengamos las soluciones, a sub n va a ser, digamos, una constante c por x1 a la n más d por x2 a la n. Esto si x1 es distinto a x2. Pero si son iguales, lo que va a ocurrir es esto. Si llegasen a ser iguales, como es nuestro caso, el AN va a ser CX1 a la N más D por NX2 a la N. Y esto es para si X es igual a X2. Entonces, si de repente aquí alguien ya llevó ecuaciones diferenciales, entonces se le ha de ser familiar esta técnica porque es bastante utilizada. Pero bueno, en caso de que no, entonces simplemente sepan de que en algún momento en ecuaciones diferenciales van a aplicar una técnica parecida a esta. Entonces, como en este caso son iguales, en este caso AN sería, por cierto, y aquí olvidé mencionar que C y D son constantes. Constantes que se van a determinar. Sería C por 1 a la N más D por N por 1 a la N. O sea, quitando los 1 a la N que ya sabemos que dan 1, es DN más C. Ok. Ahora, ¿quiénes son D y C? Eso los tenemos que encontrar con las condiciones iniciales. Entonces, aplicando las condiciones iniciales, entonces, para el caso 1, porque aquí teníamos dos casos, ¿verdad? El caso 1, a 0 era igual a 0 y a 1 era igual a 3. Entonces, de aquí lo que hacemos es formar dos ecuaciones que serían D por 0 más C igual a 0 y D por 3 más C, perdón, por 3 no, por 1. Más C igual a 3. Entonces de la primera fácilmente llegan a que C es igual a 0. Y de la segunda fácilmente llegan a que D es igual a 3. Entonces ya encontrando los valores de las constantes,
Por lo tanto, AN sería igual a 3N, que es exactamente lo mismo que llegamos antes y de forma más fácil. Sí, es lo mismo. Pero como les digo, este procedimiento es más general porque se aplica a muchos más casos. No siempre vamos a poder ver ese 3N. En el de arriba estuvo fácil verlo, pero no siempre. En el caso más general, en el caso más complicado, pues mejor llevamos a la ecuación a esto de aquí, que esto se conoce como ecuación característica o ecuación auxiliar. Y de la ecuación auxiliar, pues construimos esta solución, en la cual tenemos dos casos, dependiendo si son distintos o si son iguales. Y así. En el caso de que fuesen tres, solo por mencionarlo, si fuesen distintas las tres, entonces serían como la primera, C por X1 más D por X2 y luego F por X3 a la N, algo así. Si hubiesen dos iguales y la tercera distinta, las dos iguales se comportarían así y la tercera iría aparte, como un F por X3 a la N, aquí sumándose. Pero si las tres fuesen iguales, la secuencia sería C por X a la 1 a la N, más, perdón, X1 a la N, más D, N por X2 a la N. Y el siguiente sería F, N cuadrado, X3 a la N. O sea que el exponente de esta N va a irse multiplicando en la medida hayan más y más soluciones repetidas. En nuestro caso no creo que pasemos de 3. Porque sería, de hecho, incluso llegar a 3 podría llegar a ser complicado dependiendo de la ecuación cúbica que quede. Pero le menciono el caso de X igual a 3 en caso de que lo necesiten. Pero con el caso de X, el caso de grado 2 para la ecuación auxiliar, suele ser más que suficiente para nuestros intereses. Pero les comenté así por encima el caso de que quedara una ecuación de grado 3 de ecuación auxiliar. Entonces, para que sepan cómo trabajar. Ok. Pero esto fue para el... Esto fue para el primer caso. ¿Y qué pasaría el caso 2? ¿Será que también lo resuelve? A ver si es cierto que es tan general. Bueno, si A0 es 5 y A2 es 5, perdón, A1 es 5, entonces de aquí sacamos el sistemita que D por 0 más C igual a 5 y D por 1 más C igual a 5 también. Entonces de aquí, como este se cancela con el 0, pues queda C igual a 5. Y si C es igual a 5, entonces se cancelaría con este C y me quedaría que D es igual a 0. Entonces, por lo tanto, A sub N sería DN más C, pero como D es 0 y C es 5, nos queda A sub N igual a 5. Y ahí está. Pueden observar que en ambos casos llegamos a la solución que observamos de forma visual al principio. ¿Okay? Entonces, noten que una diferencia también entre ambos métodos es que este método primero resuelve o primero llega a una hipótesis acerca de la forma cerrada de la recurrencia y luego aplica las condiciones iniciales. Arriba, lo que hicimos fue aplicar las condiciones iniciales para construir unos cuantos términos y luego crear una conjetura acerca de de cuál sería la forma cerrada y luego la verificamos. Aquí encontramos una forma cerrada y luego solo encontramos las constantes desconocidas. Entonces, para comparar un método con el otro, ¿verdad? Ok. Bien, entonces... Pero bueno, este método de la ecuación auxiliar, les recuerdo, solamente es válido para relaciones de recurrencia. Y de hecho, lo preferible es que no tenga ningún término como un más uno aquí, porque eso ya arruina todo. Porque si esto tuviese un más uno aquí, ¿cómo divide que entre x a la n después?
o entre x a la n menos 2. Ese n no va a desaparecer. Así que si el término no tiene alguna constante, mejor olvidarnos de este método, porque no vamos a poder lidiar con ese exponente a la n. Ok. Bien, pero sigamos analizando formas cerradas de sucesiones. Entonces, estas son algunas formas cerradas. De sucesiones que no están dadas por, o que no están definidas en forma recursiva. Es decir, aquí no vamos a tener ninguna recursividad, son simplemente algunas formas cerradas. Por ejemplo, considere la sucesión a n con n igual 0 hasta infinito dada por, y los términos son 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 16 y eso. Y así continúa. Ok, en este caso lo que podemos observar en primera mano es que para llegar de uno al otro, yo tengo que dividir entre dos. Dividir entre dos. Dividir entre dos. Y dividir entre dos. Entonces, que yo tenga que ir dividiendo entre dos cada vez es un indicio de que esta sucesión es geométrica, es una progresión geométrica. Y en el momento que uno identifica que es una progresión geométrica, uno sabe que el primer término es el A y que este término que se está dividiendo en cada término, en cada, o que se está dividiendo o multiplicando, porque puede ser también multiplicación, pero este término que se está operando, ya sea mediante multiplicación o división, es la razón, o sea, la R. Por lo tanto, A sub n sería A, o sea, 1, por el R a la n. Solamente que aquí, fíjense bien, cuando, vamos a ver, cuando aquí la operación que pasa de una a otra sea división, significa que esto es 1 entre R. Este 2 es 1 entre R. Cuando sea multiplicación, es simplemente R. Pero cuando sea división, es 1 entre R. Así que, si 1 entre R es igual a 2, entonces R es 1 medio. De ahí tendríamos que, esto es 1 medio a la N. Ok, entonces, y aquí nos quedaría simplemente 1 medio a la n. ¿Ok? Y esta sería la forma cerrada o la fórmula cerrada para esta sucesión. Bastó con identificar que era una progresión geométrica. ¿Ok? Ahora veamos esta otra. Considere la sucesión B sub n desde n igual 0 hasta infinito dada por 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 y así continúa. En este caso es un poco más difícil observarlo, pero vean que yo puedo pasar de uno al otro multiplicando por menos uno.
por menos 1. Entonces, como yo obtengo cada término tomando el anterior y multiplicándolo por menos 1, este también es una progresión geométrica. Donde el A sería 1. Y como está multiplicando, entonces aquí el R sería igual a menos 1. No es que 1 entre R va a ser menos 1 porque se está multiplicando. Entonces en ese caso no hay división. ¿Okay? Entonces, por tanto, B sub N es 1 por menos 1 a la N. O sea, simplemente menos 1 a la N. Pero que, por cierto, esto se puede expresar, curiosamente, como coseno de, a ver, NP. Entonces, cuando n vale 0, coseno de 0 es 1. Cuando n vale 1, queda coseno de pi, que es menos 1. Y así va. Así que realmente cumplen los mismos valores. ¿Ok? Entonces, ok, este está un poquito más, o un poquito, es un poquito diferente. Considere la sucesión. C sub n dada por 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 y así. Entonces aquí lo que nosotros podemos observar es que para avanzar de un elemento a otro, yo le estoy sumando 6. Y así con todos. Entonces eso significa que esta es una progresión aritmética. Entonces, ¿cómo se plantea una progresión aritmética? Pues tenemos el A y este 6 viene a ser la diferencia común. Entonces, por lo tanto, C sub N sería el término inicial más D por N. Y así, pueden probar con cualquiera. Por ejemplo, n igual a 5. N igual a 5 sería, a ver si este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, debería dar 35. ¿Y cuánto es C5 con la fórmula? 5 más 6 por 5. O sea, 5 más 30, 35. Da lo mismo que aquí. Eso era algo de esperarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pues intentar identificar que la sucesión tenga alguna forma conocida, o por lo menos poderla plantear de forma de recurrencia. Por ejemplo, este. Y esta va a ser la última, esta vez sí. Considere la sucesión ln de n igual 0 hasta infinito, dada por 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123 y así continúa. En este caso, pues no hay una diferencia común. Vean que al principio la diferencia aquí es 2. De ahí es 1. De ahí es 3, de ahí es 4, de ahí es 11, 7, de ahí es 11. Ok, me parece que la diferencia va aumentando. Los números no parecen sentidos. 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
3-3, 4-4, 7-7, 11-11. Y si hacemos uno más, podemos ver que la diferencia aquí es 18, que es justo el número que seguía. Ok. Pero ¿cómo realmente podemos plantear eso de que la diferencia es el número que estaba antes? Pues sencillo, sencillo. Quita estos dos términos. ¿Cómo se obtiene este 4? Sumando 1 y 3. Quite o parta de este punto. ¿Cómo se obtiene este 7? Sumando 3 y 4. Okay. ¿Cómo se obtiene 11? Sumando 4 y 7. ¿Cómo se obtiene 18? Sumando 11 y 7. O sea que prácticamente esto es muy parecido a la sucesión de Fibonacci. Nosotros podemos observar que ln es igual a ln menos 1 más ln menos 2. ¿Okay? Entonces, podemos nosotros observar esto. Ok, esta no es una forma cerrada, para nada, porque es una recurrencia, pero sí sabemos cómo llevar esta recurrencia a forma cerrada, aunque eso ya involucra un poco más de trabajo. Así que de hecho, este es de los difíciles. Dígame. No hay que, pero no habría que poner que 1 y 3 son los valores iniciales. De la... Correcto. Así es. Eso es lo que habría que agregarle aquí. Que esta relación de recurrencia tiene por valores iniciales a L0 igual a 1 y L1 igual a 3. Y esa es la diferencia entre esta sucesión y la de Fibonacci. Porque la de Fibonacci... La de Fibonacci tiene la particularidad que las condiciones iniciales son 0 y 1. Y esos son 1 y 3. Pero siguen, los dos cumplen la misma relación de recurrencia. La diferencia son las condiciones iniciales. Y de hecho, esta sucesión de aquí se conoce como los números de Lucas. O sucesión de Lucas también. Por eso el nombre de la, o la letra utilizada para la sucesión era una L. Para Fibonacci es una F. Y ok. Pues bueno, aquí solamente llegamos a la parte de la forma recursiva de estos términos. Lo que faltaría es resolverlo, pero eso se lo puedo dejar a ustedes porque ya vimos cómo hacerlo. Aunque les anticipo que van a quedar unas raíces ahí, pero que se puede hacer. Ok. Entonces, ahora vamos a entrar a la parte de sumatorias. Entonces, suponga que desea sumar los elementos de una sucesión entre un par de términos. Por ejemplo, se tiene la sucesión 1 sub n, se tiene igual 0 hasta infinito, y desea sumar los términos de la sucesión entre 1 sub n, mejor dicho, 1 sub m y 1 sub n. Entonces, esa suma sería esta. 1 sub m más 1 sub m menos, más 1 más 1 sub m más 2, y así iría continuando la suma hasta llegar a 1 sub n menos 1 y por último 1 sub n. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sumatorias?
en introducir un símbolo nuevo con el cual podamos resumir estas sumas que están, que prácticamente lo que se está sumando es lo mismo, solo cambiando este pequeño índice de abajo, el cual va variando desde m hasta n. Entonces, esta suma se puede escribir de esta forma, como la sumatoria, que se utiliza este símbolo que es la letra griega sigma mayúscula. Le colocamos una letra aquí, que usualmente se le llama índice mudo porque no tiene ninguna otra utilidad que recorrer los índices que les voy a decir. Y este índice va a partir desde el valor más pequeño, en este caso es m, hasta el valor más grande, que en este caso es n. ¿Qué términos son los que se van a sumar? Son los que tienen esta forma, a sub i. Entonces, esto es una sumatoria. Tenemos el símbolo de sumatoria. Este es el índice mudo. Este de aquí es el límite inferior. Este de acá arriba, por ende, va a ser límite superior. Y estos son los sumandos. ¿Okay? Entonces, esto es prácticamente lo que nos interesa analizar ahorita. ¿Qué propiedades tiene esto? ¿Qué conclusiones podemos llegar? ¿Qué podemos decir acerca de esto? Eso es lo que nos interesa saber ahora. Entonces, en primer lugar, sobre el índice mudo, no importa la letra que sea utilizada. Eso implica que la sumatoria desde i igual m hasta n de los términos de la forma a sub i va a ser exactamente la misma suma que si yo hago la sumatoria para los j que van desde m hasta n de los a sub i. Y va a ser lo mismo que si yo hago la sumatoria para los k desde m igual n hasta n de los a sub i. Perdón, aunque aquí no son a sub i en los últimos dos. Esto es a sub j, porque el índice son j y este es a sub k. Entonces no importa qué nombre le pongamos a esa variable, las sumas van a ser las mismas. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que podemos decir. ¿Ok? Ok, otras propiedades sobre los límites. Sobre los límites podemos ver un par de propiedades. La primera es que nosotros podemos sacar elementos de la sumatoria o meterlos. ¿Cómo? O sea, vean esto, si tenemos una sumatoria desde j igual 1 hasta n. Aquí no le pongo desde m hasta n, bueno, lo voy a poner desde m hasta n porque puede ser cualquiera. De los términos a sub j. Esta sumatoria va a ser lo mismo que a sub j más la sumatoria desde j igual m más 1 hasta n de los a sub j. Aunque bueno, aquí no es a sub j, disculpen. Este es a sub m. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, yo estoy tomando esta sumatoria de acá arriba, pero excluyendo este término. Y solo estoy aplicando lo de la sumatoria para estos de aquí. Eso es lo que estoy haciendo con esta última propiedad. En lugar de ver toda la sumatoria de todos los elementos, saco el de índice m y entonces, como ya está sacado, mis índices empiezan en m más 1. ¿Ok? Entonces,
Eso se puede hacer y no solo por debajo, es decir, no solo en el límite inferior, también podemos hacerlo en el límite superior. Esta sumatoria sería igual a la sumatoria desde j igual m hasta n menos 1 de los a sub j más a sub n. Ahora, ¿por qué cuando saco la n le resto 1 y por qué cuando saco la m tengo que sumarle 1? Es simplemente por el orden que llevan. O sea, imagínense que aquí están m, m más 1 y así, n menos 1 y n. Si yo saco el primer elemento, ¿dónde empieza? Empieza en el siguiente. Y si yo saco el último elemento, ¿dónde termina? En el anterior. Esa es la razón. Ok. Y no solamente podemos sacar, sino que podemos agregar términos. Entonces, si ustedes parten del lado derecho, por ejemplo, o bueno, vamos a verlo así. Si ustedes tienen la sumatoria desde j igual m hasta n de a sub j y le agregan a sub m menos 1, por ejemplo, entonces le están agregando un término que está antes de la sub m. Entonces pueden agregarlo a la sumatoria escribiendo desde j igual m menos 1 hasta n, porque le agregaron el que estaba antes. Entonces aquí ampliaron este rango. De la misma manera, pueden hacerlo para la parte superior. Si agregan el a sub n más 1, entonces la sumatoria se puede escribir desde j igual m hasta n más 1. Y una pequeña variación, por ejemplo, de estas. Vamos a ver, lo puedo escribir aquí, por ejemplo. Una pequeña variación de esto es que yo puedo mandar este a restar al otro lado. Ah, perdón, y aquí omití este, a su j. Si yo lo mando a restar, yo tengo que la sumatoria desde j igual m hasta n de los a sub j. Vean, yo sin nada, sin tener ninguna suma ni nada, yo le puedo agregar el término que estaba antes, el m menos 1, pero se lo tengo que restar. Eso solamente pasando a restar este de aquí. Y lo mismo con el de abajo. Si yo tengo la sumatoria de esta forma, yo puedo agregar el término n más 1, pero se lo tengo que restar. Entonces, estos son unos cuantos juegos con los límites. Okay. Ahora, propiedades de la sumatoria, aparte de todas las que ya vimos, está esta que es como un 2 en 1 realmente. Porque si ustedes tienen, por ejemplo, la sumatoria desde j igual m hasta n de no solamente un a sub j, sino digamos un b sub j más c por a sub j, donde este c es una constante, constante respecto a j, es decir, no depende de j, entonces la sumatoria lo que hace es, primero, las sumas las separa. Entonces puedo tener el b sub j más la sumatoria de c por a sub j. Esa es la primera propiedad. Y la segunda se construye aquí a continuación. Estas constantes pueden salir de la sumatoria. Y al final nos queda
Así. Entonces, en resumen, estas propiedades de aquí es que las sumas, o mejor dicho, la sumatoria de una suma puede convertirse en suma de sumatorias y podemos sacar factor común de la sumatoria hacia afuera. Esas son prácticamente las dos propiedades que estamos viendo aquí. Ok. Y bueno, si salen más propiedades, las vamos a ir viendo. De momento quiero ver o quiero mostrarles un par de ejemplos. Entonces, primero, sea la sucesión. A sub j, desde j igual 1 hasta infinito. Entonces determine, con a sub j igual a 1 entre j. Determine una expresión para la suma de los primeros 100 términos. Licenciado, dígame. ¿Cuál es el subíndice que tiene A? Es J. Gracias. Sí. Okay. Entonces, determine una expresión para la suma de los primeros 100 términos. Ok. Bien, un detalle que no les había o que no habíamos apuntado porque no había sido necesario hasta ahora. Y es, ya vamos a volver al ejercicio. ¿Cuántos términos hay en esta suma? Me refiero a cuántos términos hay sumándose aquí. Okay, una respuesta rápida pero incorrecta sería n menos m. Porque ya, bueno, si empiezo en m y termino en n, hago la resta y obtengo cuántos hay. Sí. Esta resta me dice cuántos hay de distancia, pero estoy excluyendo el extremo m. O sea que, para saber cuántos hay, yo tengo que agregarle 1. O sea, para saber cuántos términos hay en la sumatoria, toma el límite superior, le resta el inferior y le suma 1. Entonces, número de términos, límite superior, menos límite inferior, más 1. Ok. Entonces, eso lo necesitamos justo ahorita porque nos pide la suma de los primeros 100 términos. Entonces, vamos a ver. El primer término de la sumatoria es en j igual 1. Entonces, para que hayan 100, ¿cuál debe ser el último? Es una simple ecuación. Para que hayan 100 términos, entonces tengo un número desconocido, le voy a poner n, le resto el primer término, que es 1, y le sumo 1. Ah, bueno, entonces de aquí saco que n es igual a 100. En este caso es bastante sencillo, era bastante sencillo verlo, no era necesario la ecuación, pero insisto, cuando hacemos este tipo de ejemplo es para que observemos cuál debe ser el procedimiento para los casos más complejos. O analizándolo con un caso sencillo de ver. Entonces, en la sumatoria que nos interesa aquí esto no es la respuesta, por cierto, la respuesta es esto. Es la sumatoria desde j igual 1 hasta 100, que por eso encontramos el n. Este n es el límite superior. ¿De qué términos? De los a sub j. Ok, pero todavía podemos simplificarlo un poco más porque sí sé quién es a sub j. Entonces, esto es la suma desde j igual 1 hasta 100 de 1 entre j. Y esto, aunque esta ya no es parte del ejercicio, así que lo voy a poner en azul, solo es como extra. Y pues esto sería la suma de 1 más 1 medio, más 1 tercio, más 1 cuarto, y así sucesivamente hasta 1 entre 100.
¿Sí? Como les digo, la parte en azul no es del ejercicio, pero quería mostrarles a qué era igual. ¿Sí? Un segundo ejercicio. Aquí se nos pregunta directamente cuál es el valor de la sumatoria desde k igual 1 hasta, bueno, desde k igual 2 hasta 5 de j cuadrado, perdón, de k cuadrado. Ok, entonces aquí sería, empezamos en k igual 2, entonces 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado y hasta ahí, porque ese es el límite superior. Hacemos la suma y pues tendríamos 4 más 9 más 16 más 25 y esto da 54. Y ahí está. Bueno, de hecho ni terminé de hacer la pregunta cuando ya me puse a hacer el ejercicio. Pero bueno, ahí está. Ok. Otro rápido. Calcule la sumatoria desde igual 4 hasta 8 de menos 1 a la i. Solución. La sumatoria desde i igual 4 hasta 8 de menos 1 a la i es menos 1 a la 4 más negativo 1 a la 5 más negativo 1 a la 6 más negativo 1 a la 7 más negativo 1 a la 8 y pues esto termina quedando 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1. O sea que queda al final igual a 1. Ok. Vamos a ver. Ok. Bueno, les voy a comentar, aunque todavía no va a hacer falta un poquito más, que lo vamos a tener que terminar mañana, pero voy a empezar a comentarles sobre el cambio de índice. Como el índice es mudo, realmente podemos jugar bastante con él. Entonces, vean lo siguiente. Si yo tengo la sumatoria desde j igual 2 hasta 5 de j cuadrado, realmente yo puedo transformar esta sumatoria para que el índice, el límite inferior empiece en 0. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Bueno, realmente para que yo podría hacer de que esto tuviese otro índice que empezar en 0. ¿Pero hasta dónde tiene que terminar? Bueno, la cantidad de valores tiene que ser el mismo. Así que aquí el número de términos es, a ver, 5 menos 2 más 1 son 4. Entonces aquí la cantidad de términos también debe de ser 4. Entonces aquí, digamos que le ponemos n arriba, 4 debe de ser igual a n menos 0 más 1. O sea que n debe de ser igual a 3. Así que ya sabemos quién tiene que ser aquí n. Iría desde 0 hasta 3. ¿Y qué iría acá adentro? Bueno, prácticamente si ustedes se fijan, lo que hicimos fue restarle 2 a los límites. Entonces si yo le resto 2 a los límites, a lo de aquí le sumo 2. O sea, hago la operación opuesta. Si aquí le resté 2 a los límites, aquí le sumo 2. Porque esa resta tiene que estar justificada en algún lado. Entonces, si yo estoy restando el índice en 2 unidades, o los índices, o mejor dicho, estoy restando mis límites en 2 unidades, entonces, en esta expresión de aquí, yo tengo que sumárselos para compensar.
Y usted puede venir y hacer el desarrollo de ambos y ver que son exactamente los mismos números. Por ejemplo, el de la izquierda es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Simplemente porque empecé en 2 y terminé en 5. El de la derecha, que lo voy a hacer aquí en verde, el primero es 0 más 2 al cuadrado. Luego 1 más 2 al cuadrado. Luego 2 más 2 al cuadrado. Y así el último es 3 más 2 al cuadrado. Y simplificándolo del lado derecho me queda 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Así que sí dan exactamente lo mismo. Entonces mañana vamos a hacer unos cuantos ejemplos más acerca de cambio de índice para que vean cómo y para seguirlo practicando. Ok. Y pues también vamos a analizar sobre las sumatorias en dos variables y sobre sumatorias para progresiones geométricas y progresiones aritméticas y unas cuantas más. Entonces, vamos a ver. Ok. Bien, entonces veo que están solicitando aún tiempo para la entrega de tarea. Entonces, sí lo voy a ampliar hasta mañana, solo que no lo dejaría hasta medianoche de mañana, sino hasta mañana antes de la clase. Pero entonces sí, le puedo dar el chance de ampliarla, pero hasta mañana antes de la clase. Entonces, para ser específico, la hora de entrega máxima de la tarea sería 24 de noviembre a las 4 en punto, a más tardar. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, Lick. Listo. Entonces, seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz tarde. Lick, no sé si puedes subir la clase de hoy, por favor. Sí. Gracias. Bueno. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.